Buenos días, volvemos a nuestro programa de nutrición gracias al consultorio de nutrición de Nutrien Child, ¿no? Muchos padres celebran la fiesta de cumpleaños de sus hijos y generalmente, ¿no?, optan por lo más sencillo, que es comprar snacks, caramelos, ¿no?, chocolates, servir gaseosas. Sin embargo, esto es perjudicial tanto como para el niño que cumple años como también para sus invitados. Y hoy, gracias a Nutrien Child, vamos a aprender a celebrar un cumpleaños, pero de una manera saludable, y sorprender a los invitados con opciones nutritivas que nos van a alimentar a los niños, y a la vez también va a ser algo muy agradable para el niño. Bueno, vamos a... Esta mesa es una mesa que pueden ustedes preparar para una fiesta de cumpleaños. Voy a explicar cada uno de los bocaditos. Por ejemplo, vamos a comenzar por estos bocaditos, que son bocaditos, son frutos secos, ¿no? En este caso hemos puesto pecanas, maní, guindones, pasas, nueces y también albaricoque picadito, ¿no? Esto puede ser una alternativa que ustedes pueden ofrecer para sus invitados. Fácil de hacer, ¿no? Luego, otra alternativa que es muy vistosa son estas brochetitas, que son plátanos chiquitos, esos plátanos, plátanos que se les dice bizcochito o dedo, y los he bañado con chocolate bitter y le he puesto espolvoreado lo que es la quinoa. Son muy apetecibles, cualquier niño comería estas ricas brochetitas. A la vez también que, ¿no?, el plátano es una... es un alimento saludable, como también la quinoa, ¿no? Luego vamos a pasar a lo que son las gelatinas. Las gelatinas, ¿no?, pueden usar una gelatina dietética, baja en calorías, o una gelatina normal. Pero la variante es que está llena de frutas. En este caso le he puesto sandía, naranjas, ciruelas. ¿Por qué? Para que sea nutritivo. La gelatina es básicamente lo que es azúcar, ¿no? Pero en cambio, si ustedes le agregan estas frutas, están brindando una gelatina mejorada, con muchos nutrientes, ¿no?, que proporciona la fruta. Luego les voy a presentar estas ricas brochetitas de frutas. Miren lo vistosas que son. Son ideales, ¿no?, para poder hacer la decoración de las mesas de cumpleaños. Y pueden optar por las frutas de estación. En este caso he utilizado lo que es el plátano, las uvas, el melón, las fresas. Pero también ustedes pueden utilizar las frutas de estación que estén, ¿no?, en ese momento del cumpleaños. Y en cuanto a los pancitos, ¿no?, generalmente no siempre el pan con los panes clásicos, ¿no?, el jamón y queso. Pero también ustedes les pueden dar estos pancitos que son hechos, ¿no?, que se han sido rellenos con mantequilla de palta. ¿Cómo se prepara una mantequilla de palta? Se aplasta la palta, se le agrega limón, sal y pimienta, y eso se agrega en estos pancitos. Bueno, queridos amigos, miren lo bonito que queda una mesa de cumpleaños, nutritiva y saludable. En cuanto a los refrescos, les recomiendo que den refrescos naturales, ¿no? Por ejemplo, refrescos de agua y manto, refrescos de carambola, refrescos de maracuyá, chicha, en vez de las famosas gaseosas. Los invito a preparar estos bocaditos, son recontra fáciles, en vez de comprar los snacks, y así estarán celebrando un cumpleaños saludable para sus hijos y también para los invitados. Espero que lo realicen, compártanlo con sus amigos, visiten nuestro consultorio de nutrición en Nutrien Child, y nos estamos viendo en la próxima edición gracias al consultorio de nutrición de Nutrien Child.